escuchen, toquen, vean, apliquen, conozcan. Bien, entonces les voy a decir algo. El maestro, el tibetano, ha revelado las reglas para los discípulos que no son de él, son de la jerarquía espiritual. Y yo me he puesto a chusmearle al tibetano cada vez que él dice unas reglas. Y las hemos compilado aquí y le pedí al Mario Aguilera que se las publicara bien chiquiticas para que las carguen aquí. Por supuesto, hay reglas un poquitito que no se entienden mucho porque están escritas en clave, pero hay otras que son preciosas. En una de esas reglas está esto, por eso dice allí, reglas para el aspirante. Esto lo sacamos para esta actividad de hoy. Por eso le dije, se acabaron las vacaciones de invierno. Sigan.